el segundo pregunta es, una persona siempre hace Tefilat Arvit en qué hora? 9 y 14 minutos. Siempre es así, fijo. Ahorita, ¿qué va a hacer en Hanukkah? Él dijo a mí, él nunca no hace Arvit antes. Entonces, él quiere hacer Hanukkah normal, como Teta Kohabim. Prender la Hanukkah y seguir con Arvit en 9 y 14, como siempre. Él tiene base de hacer así, o Tadir, si no Tadir. Entonces los poskim dijeron, si él siempre no tiene ahorita las dos posibilidades, ¿por qué no hace Arvit nunca en esta hora de la Zakat Nerot? Él hace mucho más tarde. No tiene los dos frente de él, esa persona puede seguir con su camino. Prender, sin hacer Tadir, que es prender la Hanukkah, y cuánto está divisionando el Tadir con él, cuando los dos vinieron al mismo tiempo. Entonces aquí él hace Arvit fijo en la tarde. Entonces, ¿qué hacer? Puede prender en la hora de ser Kohabim y Arvit después. Tiene apoyo mucho, mucho poskim importante de aceptar esta forma. Entonces, otra pregunta es de Yerushalayim sobre, ahorita todos conocen de en Yerushalayim, en Eretz Yisrael, hay mucho que tiene en lugar de electricidad de nosotros, ¿qué tiene? El sol. Generador. ¿De generador qué hace? Particular. A luz es de él. ¿Por qué son así? ¿Cómo? Planta de luz. Planta de luz, solo. Sí. ¿Por qué hace este? Por Jadonis. Jadonis dijo, ¿de quién trabaja en electricidad de Eretz Yisrael? Sí, es el problema. Es Yehudi. Yehudi hace para usted el Shabbat, es el problema. ¿Qué contestaron los otros? Contestaron de no, ahorita todo automático. Dijeron los otros, no es así, nunca no puede ser de nada, no, hay veces pasa un problema. Ahorita hay muchos lugares cuando hay un problema que poner ahí, un goy de arreglar ese problema cuando hay. Porque todo hace automático, hay veces hay falta, el goy hace. Ahorita, Jesús dijo, es Jirú Hashem de usar este luz. ¿Qué contestaron los otros? No. Primero, hay muchos hospitales. Tiene obligación de arreglar para hospitales. Automático igual tiene los otros. Entonces, no está prohibido. Otra cosa que dijeron, como lo dijo, de la mayoría de veces, que arreglamos el Shabbat, no es cosa de por este hay luz, no hay luz. Es arreglamos otras cosas. Entonces, si es así, no hay arreglo, todo es automático, no hay problema. Hay mucho más otros. A mayoría, preguntaron a mí de Jerusalén, ¿qué es? ¿Necesita el Ajmir o no necesita el Ajmir? Entonces, como yo veo la halajá, como yo veo el asunto, mi opinión de una persona de Mekel, y no hace, como usted dijo, planta de luz, no hacerlo, también te va a la braja. Uno de Mahmir te va a la dos de la juta. Uno de no Mahmir, también te va a la braja también. Braja completa. Porque hay apoyo suficiente para la que el jajamín muy grande, no mediano, de apoyo.